temperatura que tenemos un... Es una guagua de... Él le dio golpe también, le dio. Yo estoy amenazado más que todo el mundo. ¿Y por qué? Porque él siempre ve a mi casa que va, soy todo su mesón. ¿Y cuando él fue a su casa, qué usted le dijo? Sí, estate tranquilo, fulano, que las cosas se resolvieron, porque si el hijo mío, usted se pusieron de acuerdo que el hijo mío pagara 7.500 pesos, ya a ellos se le pagó. ¿Y por qué fueron los 7.500 pesos? Porque supuestamente que el sobrino de él, el que tiene encargado de su negocio, le vendió unos cuadros al hijo mío. ¿De cuánto es la deuda, varón? ¿Eh? ¿De cuánto es la deuda en sentido general? No, es que nosotros, la deuda en sentido general, porque él la repartió entre tres, 7.500, 7.500 y 7.500. ¿Y qué pasó con esos cuadros? No, que yo le pagué lo del hijo mío. No, ese hombre llegó con un machete, retregándomelo en la cara. Y yo, estate tranquilo, porque yo no me le agredí, porque yo estaba hasta lavando una ropita en una lavadora. No me le puse alto. Ahí el sobrino mío vino un carro como a saludarme. Y de que lo vio fue pum, 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 pum. ¿Sienten temor usted entonces? ¿Eh? Señor, pero tenemos que sentir temor, porque que nosotros sin tener nada en la mano, ¿sí? Un colín atento a pistola no es fácil. ¿Eso nació él entonces? A la hija mía y a ese muchacho. ¿No presumió eso? Nelson, a mí no me puso la mano. ¿Nelson, qué es el nombre suyo? Rafael Polanco. ¿A quién responsabiliza usted?